las personas de afuera a nosotros nos mandan abajo, por decir. Nos dicen que nosotros somos una basura, que nosotros no servimos aquí. Y ellos verdaderamente están equivocados porque no saben la realidad. Que aquí podemos decir la verdad. Somos libres de pensamiento, aunque de cuerpo no. Eso sí me gustaría que lo que se diga aquí se lo saque, porque siempre ya conozco las historias que van cercenando lo más importante. Gracias, eso es todo. Nosotros convivimos con los internos. Prácticamente, como yo siempre he manifestado, a veces conversando con los señores, nosotros pagamos la media pena, como se dice. Y hasta la fecha, yo les ayudo en la política. Yo soy del FADI, soy del Partido Social Cristiano, soy del PRE. Hasta la fecha. Nosotros creemos que la gente tiene que sincerar las cosas y ayudarnos a manejar transparentemente los procesos. La cárcel fue un mundo semioculto, un mundo lleno de niveles de corrupción y de cosas que aún siguen vigentes en algunos espacios y que queremos eliminar, entonces tenemos que conocerlas. Y el aporte de la gente que está viviendo eso es esencial. A mí me parece muy bien y es algo bien que nos divierte, nos despeja la mente, nos ayuda a pensar, nos ayuda a reflexionar y a ver las cosas y a cambiar la forma de ser de nosotros. Gracias. Que van perdiendo el miedo y van expresando lo que quieren, eso es muy bueno. Saber que le abren el corazón a uno para contarle y no les importa la cámara. Quizás solamente quieren decir lo que tienen dentro y lo que sienten y lo que en realidad quieren para su familia y para ellos. Porque realmente en estos 2 días se me han ido volando, he pasado más trabajando con ustedes ahí, tras las cámaras, con la cámara, frente a la cámara. Y me he emocionado porque como que pertenezco al grupo de ustedes, como que estuviera trabajando, como que pienso que no estoy preso, pero después de todo, pasando las horas y llegar a la hora de la noche, uno vuelve otra vez a su realidad, está preso.